Representantes de la Junta Nacional de Drogas y ACE estuvieron en Artigas este martes para conocer la actual realidad de Casa Abierta. El doctor Gabriel Rossi indicó que se trabaja con distintos dispositivos que permiten organizar la red de atención a personas adictas a las drogas. Vinimos con las personas de la Secretaría de Drogas, yo estoy representando a ACE, para continuar lo que es el proyecto de Casa Abierta y dentro de lo que es el diseño de la red nacional de drogas se están intentando implementar algunos otros dispositivos que ya están algunos funcionando en algunos puntos del país. Hay un dispositivo que se llama Ciudadela, que tiene que ver con el poder organizar la red de atención de una forma que podamos todos tener un registro y tener una idea de que las personas, de acuerdo a su situación, vayan al mejor lugar posible, sea en este departamento o en otro, ¿no? En estos últimos años se han diseñado nuevos dispositivos. Hay un dispositivo nuevo en San José que es para personas con patología dual. Patología dual es cuando la persona tiene un trastorno psiquiátrico complejo, difícil de tratamiento y además tiene trastorno de abuso de sustancias. Entonces hay un centro específico que está funcionando en San José, que ya prácticamente tiene un año de funcionamiento, y hay otro dispositivo que está en Las Brujas, en Canelones, que es de larga estadía. Esto quiere decir, por ejemplo, acá en Casa Abierta las personas pueden estar unos meses, pero en este lugar, si la persona no terminó su proceso de tratamiento, puede ser derivado de estos centros de larga estadía, en donde puede llegar a estar, por ejemplo, un año, ¿no? Esto es para determinadas personas que luego de un análisis de los técnicos requieran de esta situación. Nosotros siempre reafirmamos que la internación, sea donde sea, acá en Casa Abierta, en el Portal Amarillo, en el Jahuel, en Maldonado, es de las últimas situaciones. No todas las personas que tienen problema con drogas tienen que ser necesariamente internados, ¿no? Mucha gente dice, tiene un problema con drogas, hay que internarlo. No necesariamente. La mayoría de las personas se solucionan estos problemas a nivel ambulatorio. Esto es, la persona va a un tratamiento y vuelve para casa, ¿no? Pero dentro de esa lógica se están haciendo, sí, algunos dispositivos, se están pensando algunos dispositivos que tienen que ver con poder tener una mejor organización de lo que ya existe. Por suerte, en Uruguay tenemos una red de atención pública que es muy, muy buena, a diferencia de otros países, incluso realmente tenemos que estar orgullosos, pero por supuesto que siempre es escaso y siempre faltan cosas, ¿no? Pero en el norte tenemos buenos dispositivos y estamos intentando que esto sea en todos los departamentos. No quiere decir que en todos los departamentos va a haber un centro de internación como Casa Abierta. Casa Abierta viene a ser el centro de internación del norte. Tenemos el Jahuel, que es el centro de internación del este. Estamos en el debe con un centro en Soriano que se está implementando, y está toda la zona metropolitana que lo tienen los centros de Montevideo, ¿no?